muy bien, aquí muy contento de recibirte, de verdad que pues emocionado, me encuentro de verdad feliz porque viniste aquí a mi casa. Pues les voy a platicar un poquito sobre el tema de lo que hago, de mi carrera, de los proyectos que traigo nuevos. Y pues que me encuentro en una etapa de mi vida feliz, la verdad, porque México me ha brindado muchas cosas buenas en lo que es en este medio, ¿no? En esta carrera que tú sabes que es un poco difícil, ¿no? Pues bueno, yo comencé en Hermosillo, Sonora. Yo soy de Hermosillo, Sonora. Comencé en una agencia de modelaje, la del señor Alejandro Rodríguez en Hermosillo, donde día a día me fui posicionando, fui haciendo pasarelas, fotos, revistas, y pues decidí mudarme a la Ciudad de México. Me di cuenta que abrieron el espacio artístico de la señora Carla Estrada en enero, y pues decidí mudarme, enfrentarme a nuevos retos, pulirme, aprender un poco más sobre esta carrera, ¿no? Sobre lo que me gusta. Entonces comencé con la actuación en la escuela de la señora Carla Estrada. Ya llevamos, gracias a Dios, 8 meses. Estoy estudiando un diplomado que es de 2 años. Acabo de hacer la Expo 15 2019 junto a Ale Mueller, la protagonista de la serie Like, que de verdad disfruté al máximo esa campaña. Estuvo impresionante, desde fotos, meet and greet, etcétera, ¿no? Y pues también he hecho varias alfombras. Estuve invitado a los premios ACPT como conductor junto a mi querida Luz Ramos. Estuvimos también en los premios Platinum, donde estuvieron varias celebridades como Yalitza Aparicio, Sebastián Zurita, Dana Paola, su servidor. Y pues vienen cosas maravillosas, ¿no? Dentro de mi carrera, dentro de mi profesión, que es lo que más amo. Y pues gracias por estar aquí, la verdad, y brindarme el honor de estar en su revista. Desde los 15 años, bueno, así que digas que yo sabía del medio y todo, ¿no? Mi hermana me llevó a un casting en Hermosillo, y bueno, me llevó al casting, y mi hermana es la que me cargaba de que te hago unas fotos, te hago esto, y ya me empezó a llamar la atención, ¿no? Como dicen por ahí, las cosas nuevas que quieres experimentar, que dices, ay, qué padre sería y todo, ¿no? Bueno, quedé en ese casting, y a partir de ahí comencé, bueno, me propuse un reto. Me gusta poner en una balanza lo que quiero, lo que realmente me apasiona, lo que realmente llegará para con mi vida. Bueno, entonces decidí desde ahí empezar de cero. Decidí, a ver, dije, Gilberto, o escuela o actuación. Entonces sí fue un gran reto para mí enfrentarme a eso, porque pues ya sabes que tus papás de que tienes que estudiar y tienes que echarle ganas a la escuela, que no andes con niñadas y que no sé qué. Y yo siempre he sido visionario y siempre tuve ese sueño de ser alguien, de ser en esta carrera una persona que le dé a mi público lo mejor de mí, o sea, lo que yo sé hacer, lo que he aprendido, mis bases. Y la verdad que estoy contento, la verdad estoy súper feliz, porque me encuentro en una etapa que la verdad anhelaba. O sea, anhelaba estar en esta etapa, anhelaba estar en estos proyectos, anhelaba sentirme querido por mi público, por las personas que les brindo realmente mi trabajo y lo mejor de mí, ¿no? Es cantar así como tal, cantar. Estoy en clases de canto, ¿no? Pero cantar no se me da mucho. Pero pues sí, la actuación sí me apasiona, todo lo que tenga que ver con danza clásica, expresión corporal, modelaje, fotografía, moda, alfombras, pasarelas, etc. Principalmente en mi modelaje. Sería mi gran sueño llegar a modelar para una marca de ropa internacional. De verdad que eso sería así como mi hit, así lo más chido.
Y pues en actuación, la verdad que el cine me llama mucho la atención, las telenovelas, los programas de televisión, programas de radio, etcétera, ¿no? Sí, en la cuestión del modelaje sí llevo más tiempo en campañas de publicidad, revistas, desfiles de moda. La verdad, ya tendré más o menos unos 6 años. Pues que principalmente luchen por sus sueños, que luchen por lo que anhelan tener. La verdad que se siente muy bonito, se siente una satisfacción muy grande cuando estás ahí y estás subiendo la escalerita y dices, ¿sabes qué? Llegó un punto a donde yo quería llegar, y de ahí siempre exigirte hacia arriba, hacia dar lo mejor de ti, entregar lo mejor que tengas a tu público, ¿no? Que es lo principal.